Hola. Buenas noches, Elvi. Decidí cambiar el horario de la transmisión. Buenas noches. Porque hay mucha gente que nos ve desde Alemania, Australia, Europa. Y quiero, para que no les coja tarde y la vengan. Buenas noches. Buenas a todo el que se está conectando. Miguel García, buenas noches. Saludos desde Alaska, Nebraska, ¿te das cuenta? No sé. Saludos, Miguelito. Saludos, Yusimi González. Saludos, Elvis Lilia. Saludos, Roberto. Saludos, Yasmani Méndez. Sixto Portales. Buenas noches, hermano. Buenas noches, maestro. Nada, que decidí contar la historia de Camilo ahora, porque si la cuento a las 9 y tanto sería casi de madrugada en España, y tengo gente en Australia, y las tengo en Francia, y las tengo en medio mundo. Entonces, quiero aprovechar que cae la tarde acá para que más o menos sean las 10, 11 de la noche, porque tú sabes, tenemos un mundo dividido. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Álvaro Turiño. Buenas noches. Deja esperar que se conecten un poquito más de personas para que la gente salga toda la información junto. Entonces, por eso quería, gracias a los que se están conectando por ahí. No me hagan caso a mí, corroboran la historia muchas veces, contando tantas cosas, tantos temas que me vienen a la mente, siempre se va alguna cosita, pero bueno, la esencia de la historia como tal es así. Por ejemplo, esta tarde dije cuando los turcos otomanos atacaban Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia y era Viena la capital de Austria. Ahí fue donde se decidió el destino de Europa, cuando los ejércitos cristianos contuvieron a los turcos otomanos. Y yo quisiera que me vayan contando y escribiendo para yo ir corrigiendo la información, pero en esencia la información es así como yo te la doy. Son muchos datos y yo no leo, yo hace 40 años leí todo eso. Y ahora estoy más metido para la teología y para la cristología que otra cosa. Entonces hay que leer lengua muerta y hay que leer el griego original, el hebreo, otras cosas. Y yo leo un libro cada 3 noches prácticamente, o sea, yo leo cada 3 noches un libro y es demasiada información. Entonces, para ese que me está preguntando ahí que en qué tiempo yo trabajo, en el que me da la gana, yo me mantengo yo. Entonces, voy a esperar que traten de estar 50 personas conectadas y hay 38 para arrancar con la historia de Camilo. La historia que yo te voy a contar es la que es la original. Porque yo no le creo a la historia que cuenta la Internacional Socialista ni el comunismo. Yo no creo la historia que la Iglesia cuenta. Ni tampoco creo en las comisiones históricas que la Iglesia pagó para reconstruir y escribir la historia. Yo en los datos de la Inquisición que la Iglesia dio, yo no creo. Yo creo en lo que ha escrito el mundo seglar. Fueron 5 millones de personas quemadas por brujería. Y hay muchos libros. Ahí está el testimonio viviente de los crímenes de la Inquisición para aprovechar y no llegar al tema de Camilo hasta que no estén 50 gente conectada. En nombre de la Rosa de Humberto Eco, léalo. Ahí están los crímenes de la Iglesia. No me crean. Hay 5 libros escritos por la escritora más prolífera de Norteamérica, Helena Harmon de White, que cuentan la historia desde la caída del pecado hasta la redención de la raza humana. Y ella tiene su último libro, se llama El conflicto de los siglos. Y ahí está palpado y narrado todos los crímenes del oscurantismo de la Iglesia. Así que nadie me discute eso a mí, que yo lo he leído 300 millones de veces. Perdón, vamos a arrancar con el tema de Camilo. Tenemos 36 personas conectadas. Por favor, escríbanme en el chat para ir viendo las cosas. Solamente díganme, maestro, estoy aquí para yo saber que se está sumando la gente. No me hagan preguntas de otra cosa para centrarnos en este tema.
Camilo fue un muchacho que nació en la barriada Habanera del Auto, que murió con 27 años de edad. Oficialmente muere el 28 de octubre de 1959, 10 meses después que triunfó la Revolución Cubana. El cargo que desempeñaba al momento de su muerte era jefe del Estado Mayor del Ejército Rebel, porque Raúl Castro ya era el ministro de Defensa, como Fidel bien lo puso y como te había dicho ayer. Cuando él terminó sus estudios secundarios en La Habana, ingresó en el Colegio de Artes de La Habana de San Alejandro. Él quería ser pintor, pero la familia, como no tenía reales, que venía de la antigua militancia del Partido Comunista Socialista, porque su hermano Manny Cienfuegos era un gran comunista. En los días que estaba ahí en San Alejandro, él aprendió el oficio de sastre, era sastre. En los años 50, cuando ya se da el golpe de Estado, la juventud de estas estudiantiles que andaban locas, Camilo se incorpora a las luchas estudiantiles en las calles de Cuba contra las fuerzas de Batista. En una de esas protestas estudiantiles es herido de gravedad. Lo capturan y lo ficha el BRAC, el Buró de Represiones de Actividades Anticomunistas, que estaba subordinado al Servicio de Inteligencia Militar de Cuba, que el jefe del CIN era el coronel Blanco Rico, ese que te dije que el directorio mató en el MOMAT. Entonces, comienza contra él después de que lo hieren y lo ficha el BRAC. Una persecución política tan grande que se tiene que ir de Cuba y exiliarse en los Estados Unidos. En Estados Unidos, se pone a trabajar limpiando en restaurantes, lavando platos, y tiene que volver para Cuba, porque el Servicio de Inmigración de Estados Unidos lo expulsó. Vuelve a Cuba y sigue con las luchas estudiantiles y tiene que volverse a ir para Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos, en Nueva York, se entera de los planes de Fidel Castro, porque Fidel ya estaba haciendo el mismo recorrido de Martí, que andaba buscando fondos para la expedición del Gran. No contacta con ellos, nadie lo invita a participar, pero él se presenta solo en México y por mediación de un amigo trata de convencer a los conspiradores que estaban, aquellos que se reunían allá en la casa de María Antonia. Esa María Antonia era una exiliada cubana, santiaguera, que estaba en México. Por eso es que en la famosa carta de despedida que Fidel lee en el duelo del Che Guevara, después que cayó en liguera ya el 8 de octubre del 67, él lee la famosa carta del Che que dice: me recuerdo, Fidel, en estos días de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia. O sea, el Che conoce a Fidel en casa de María Antonia González, si mal no recuerdo, que era una exiliada cubana que estaba en México, huyendo del Batistato, como estaban Fidel y la generación del centenario, que se había exiliado ya por los sucesos del Moncada, la amnistía, la gente de la prisión fecunda, y luego tienen que partir al exilio. Camilo se presenta allá por mediación de un amigo, trata de convencerlo y con muchas dudas lo aceptan, pero lo mandan a entrenarse en un campamento militar que se llamaba La Victoria. El 25 de noviembre del año 56, a las 2 y 45 de la mañana, él parte con el grupo de los 82 expedicionarios en el yate Granma, proa rumbo a Cuba. El viaje dura 6 días. El viaje del desembarco está programado para que ocurra en 2 o 3 días. Ellos zarpan el 25 de noviembre. Por eso es que Fran País y René Ramos Latour
y Josué País y los demás jefes del Oriente protagonizan el histórico alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba, que durante 3 días tirotean a las fuerzas de la policía y la marina para entretenerla, incluyendo a la aviación batistiana, para que la dictadura centre su atención en Santiago y facilitarles el camino a ellos para que puedan llegar al lugar del desembarco. El plan del desembarco era una de las tantas descabelladas locuras de Fidel Castro, que no aprendió del desastre del Moncada, porque él quería desembarcar en el puerto de Niquero, al este de donde él desembarcó, ocupar el cuartel de Niquero, salir hasta Manzanillo, donde Celia Sánchez Manduley, que era de Campechuela, si mal no recuerdo, Medialuna Campechuela, tenía una célula del movimiento 26 de julio, y con el apoyo de Uber Matos, que ya estaba siendo contactado por Celia, que era un mediano terrateniente sembrador de arroz de la zona ahí de Yara, cerca de Manzanillo, tomar el pueblo de Manzanillo, dirigirse a Bayamo, y de ahí salir hasta Santiago de Cuba a juntarse con las fuerzas de Fran País, que estaba atacando y se habían revelado ya el 30 de noviembre del 56. Pero el viaje se retrasa y la dictadura envía refuerzos a Santiago de Cuba. Y entonces se tiene que abortar el intento de la rebelión del 30 de noviembre en Santiago. Y ellos desembarcan 7 días después, 8 días después casi, a 16 kilómetros al este del puerto de Niquero, en un lugar que se llama Los Cayuelos, en Playa de la Colorada, en un lugar que se llama Belic, que es un estuario de una zona camaronera llena de manglares, unos pantanos, y que ellos no saben si han desembarcado en Caimán Brac, en un cayo de la Cayería Sur de Cuba, o si están en tierra cubana. Desembarcan y pasan el laberinto ese que te dije, hasta el desastre de Alegría de Pío, y luego ya la persecución, la muerte de casi todos los expedicionarios, la reunión en el Plátano, en el Mamey allá, y después, el 18 de diciembre, se reúnen en la finca de Mongo Pérez en Cinco Palmas. La historia dice que ellos rompen el cerco por las alturas del Marión y de Sevilla, pero eso es mentira. La noche del 24 de diciembre, el ejército se replegó hacia la zona de Manzanillo y permitió que ellos pasaran, porque la madre del tipo hizo una llamada a La Habana, porque el padre de Batista y Ángel Castro eran compadres, que se conocían desde el tiempo de 1914, 15, 16, 17, 18, 19, cuando Batista, que era retranquero de tren y que ni soñaba controlar al ejército, iba a esos lugares a cargar la caña de todos los centrales del Oriente: Palma Soriano, Marcané, Cueto, Deleite, el Boston, el Preston y el Imperio Azucarero de Ángel Castro, que era casi totalmente lo único que tenían los cubanos allí, porque los demás eran compañías americanas y la United Fruit Company. Entonces, llegan a La Maestra y allí tienen el combate del cuartel de La Plata, que es el primer combate. Después tienen el combate del Ubero, después el combate de Arroyos del Infierno, donde hieren a Camilo de Gravá y casi lo matan. Ya tenía la segunda herida, porque la primera la tuvo en aquellas luchas estudiantiles allá en el 50 y pico, cuando le dan un tiro en La Habana, lo hieren de gravedad y el BRAC lo coge y lo ficha. El BRAC era Buró de Represiones de Actividades Anticomunistas, que tenía 2 sedes en La Habana. Una estaba frente allá al cuartel militar Columbia, el otro estaba por allá por Playa. En el de Playa era donde se hacían las operaciones secretas y eran entrenados por la CIA y los entrenaron para torturar. Y el que dude esto, que vaya entonces un día, si puede ir de vacaciones a Cuba, al cuartel Moncada, para que vea todos los instrumentos de tortura que habían allí, que tenía la tiranía batistana. El BRAC fue entrenado para eso. Entonces, 2 o 3 combates después, en los días que ya se establece la comandancia general del ejército rebelde, el frente número 1 José Martí,
reciben un refuerzo de 50 hombres y armas que manda Fran Paez y Celia, y se establece una guerrilla de 80 y pico de hombres. Y Fidel, automáticamente ahí, con las fuerzas que le quedaban, nombra la columna número 4. Pero nada más habían dos columnas, la número 1 de Fidel Castro y la 4 que pone frente de ella Ernesto Che Guevara. 4 para engañar a la tiranía, haciéndole creer al mundo que tenían mucha fuerza cuando en realidad habían dos compañías y que saltaba del número 1 al 4. En esos días llega a la Sierra Maestra un famoso periodista norteamericano del New York Times, que se llamaba Ever Matthews, a hacerle una entrevista a Fidel y un reportaje para ganarle el corazón a la opinión pública americana, porque el plan de Fidel era acelerar la caída de Batista a través de la intervención americana y de la opinión pública norteamericana. Y Fidel le engaña a Ever Matthews, haciéndole pasar en círculo una o dos horas los mismos combatientes que daban la vuelta por atrás un bohío y se disfrazaban como nuevos combatientes, se ponían barbas postizas, sombreros distintos y el pobre hombre filmando. Y Fidel así los engañó. Camilo es herido en el combate de Arroyos del Infierno, como se conocía. Y por ese arrojo lo asciende Fidel a teniente. Y le da una misión de que baje a los vados del Cauto, a un triángulo guerrillero que había entre Bayamo, Las Tunas y Manzanillo, en los llamados vados del Cauto, como se le conocen, Cauto, El Paso, Vado del Yeso, por ahí. Ahí empieza sus operaciones militares. Ataca el cuartel de Boicito, mata como 11 hombres, ataca un cuartelito cerca de Bayamo, destruye la planta eléctrica que le suministraba corriente a Bayamo, y también coge y tumba varios postes de la corriente e incomunica las comunicaciones entre Las Tunas y Bayamo por unos días. En esos mismos días se da el suceso del monte que te dije, donde es cercado por fuerzas superiores y tienen que hacer un contrafuego para escapar. Comienza la ofensiva de verano, la llamada Operación FF, conocida por el código militar secreto de la Comandancia General del Ejército en La Habana, del Ejército Constitucional. FF significaba fase final o fin de Fidel. Y al mando de esa operación militar está el general Eulogio Cantillo y un comandante muy sanguinario, muy guapo, Sánchez Mosquera. Un hombre que parte hacia la Sierra Maestra a acabar con eso, pero que se salvan porque en esos mismos días llega Ubermato de Costa Rica en un avión con 8 toneladas de suministro, entre ellos parque, armas, medicina, comida, botas y uniformes militares, y también equipos de radio. Ahí viene, si mal no recuerdo, la planta de radio de Radio Rebelde. Si mal no recuerdo, son muchos datos. Hace 40 años yo leí todo esto. Ubermato, Camilo, el Che organizan las defensas de la sierra. Y Mosqueda viene avanzando. Y en un combate, Camilo lo frena a 7 kilómetros de la Comandancia General. Se ha reducido todo el territorio rebelde. Están a 7 kilómetros cuadrados nada más. Y le dan la orden a Mosqueda que se repliegue otra vez. Y en la historia comunista queda plasmado que ellos derrotaron al ejército de la tiranía, cosa que no fue verdad. Después que termina la ofensiva de verano, del año 57-58, no me acuerdo muy bien, muchos datos. Camilo baja de nuevo los llanos del Cauto y ahí es herido otra vez, pero más leve, en un muslo. Y es el primer jefe guerrillero que baja al llano a combatir. El primer pueblo liberado fue Emir, en el llano. Es un pueblo que está entre el municipio Calixto García y la parte de un pueblo que se llama Omaha y cerca de Majibacoa, en Las Tunas, por esa zona ahí, buscando la zona de Granma, la zona de Vado el Yeso, hacia el
sur de la provincia de Holguín por la carretera central. Vuelve a la Sierra Maestra, entonces Fidel dicta las órdenes militares número 1 y número 2, que se le ordena al Che Guevara, que tenía la columna número 8, Ciro Redondo. La 8 era la de Che Guevara, Ciro Redondo, y la de Camilo era la número 2, Antonio Maceo, a que partan a llevar la guerra al centro de la isla, generalmente al macizo montañoso del Escambray, para asediar Santa Clara, que es la tercera capital del país después de La Habana y Santiago de Cuba. Porque las fuerzas de la tiranía estaban Santiago de Cuba con el segundo regimiento militar más grande del país, el Guillermo Moncada, que venía de aquel jefe oriental, el general Guillermo Moncada. Y Columbia en La Habana, donde estaba el Estado Mayor del Ejército. Ahí es donde estaba Alfonso Tabernilla, el llamado Pancho. Llegan a la zona de Las Villas. El tránsito por el territorio de Camagüey para la columna de él fue muy difícil. Él había partido con 88 hombres armados, pero en total eran 92, dos o tres reclusos bisoños que no tenían armas. En ese grupo que parte, si mal no recuerdo, creo que partió con 12 o 14 años, el que tiempo después sería el general Ochoa. Son muchos datos, pero para que vayas un momento teniendo una idea, para que vean cuál es el origen de toda esta gente. Él llega a Las Villas, se extraviesa el frente guerrillero en Las Villas, en un lugar que se llama Caballete de Casa, en el Escambray, que no tiene nada que ver con Pata de la Mesa, que es la comandancia de Raúl Castro en el segundo frente, en la Sierra de Cristal, aquel frente que yo te dije que estaba bien organizado. Nada que ver Raúl en orden y organización al desastre de lo que fue Fidel. Entonces, Camilo hace el pacto del pedrero, el Che Camilo, con los jefes guerrilleros que estaban allí, que eran los antiguos grupos que en Cuba operaban, que era el directorio y el Partido Socialista, como te dije. Se hace un pacto para unir fuerzas y luchar a asediar a Santa Clara, para acabar con la tiranía. Camilo va a Pinar del Río y funda el Frente Guerrillero de Pinar del Río. Entonces, se dan los sucesos de Palma Soriano, donde Cantillo va y habla con Fidel y le promete que va a detener a Batista, los principales represores, al general Francisco Tabernilla, el jefe del Estado Mayor Conjunto, y que van a integrar un gobierno cívico militar. Pero Batista huye en la noche del 31 de diciembre, como te dije, y Cantillo da un golpe militar, intenta escamotear el triunfo del ejército rebelde. Entonces Fidel llama a la huelga desde Palma Soriano y el pueblo se tira a las calles el 1 de enero del 59 y triunfó la revolución. La caravana militar está 8 días, pero Fidel le dice a Raúl, su hermano, que se vaya a Santiago de Cuba, y él partió rumbo a La Habana. Con él va el comandante Ubermat y Camilo se le suma, porque Fidel le da la orden a Camilo de tomar Columbia y al Che de tomar la fortaleza de Cabaña, que eran las dos fortalezas militares más grandes del occidente del país. Y de aquí para allá empiezan los sucesos. Ya tienes un recuento histórico de lo que es el preámbulo de la cosa y de dónde viene el hombre y cuál es su origen. Ahí, después que se derrotó la tiranía, a Camilo le dan el grado, le dan el mando de jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde. Los cuatro principales hombres de la revolución son Fidel Castro, Ernesto Guevara, Huber Matos y Camilo Cienfuegos Gorriarán. Comienza y se forma el primer gobierno revolucionario, como te dije, con lo mejor de la economía y la política cubana, pero él no se pone de acuerdo porque quería empezar a joder al mundo. Desde que quería hacer una reforma agraria para quitarle la tierra a los ricos y los ricos no aceptaron. Él renuncia, publica en el periódico que ha renunciado y entonces todo el pueblo de La Habana sale y le dice que renuncies tú, no, que renuncien ellos, que son los traidores. Y ahora conforman nuevo gobierno con un nuevo presidente interino, que sería Osvaldo Dorticós Torrado, que en el año 80 se dio un tiro y se mató junto a Aide Santa María Cuadrado, la hermana de Abel Santa María, la novia de Luis Santa Coloma, la que te dije del ojo. Y
con sus principales cómplices, colaboradores, a fuerza de tiranía en ese momento, hace la reforma agraria, crea el INRA, el Ministerio de la Reforma Agraria, que era el Ministerio Central, el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, el Ministerio de Seguridad Social, con la llamada Elena Medero, que te dije que había construido las casas allá en Cojima, y comienza un proceso de reformas sociales que empiezan a afectar a la gente. Se da un caso en el Camagüey con los añojos para cebar, o sea, los terneros que ya tenían un año, los añojos, que él quería que le pagaran a los campesinos más dinero, y los ganaderos le dijeron que no podían pagar más porque las arrobas de carne no les iba a dar el negocio a la hora de venderlo. Entonces, aprovechándose de eso, le quita todas las fincas ganaderas a la gente. Había una finca ganadera por la zona de del Cibanicú, se llamaba La India, creo, si mal no recuerdo, tenía 100.000 cabezas de ganado de carne y se las quitó. Había en el país 7.2 millones de cabezas de ganado de carne nada más. En mayo de ese año, Ubermato, viendo el curso que va cogiendo la revolución, que los principales líderes y puestos políticos los han ocupado los antiguos comunistas, hoy disfrazados de Partido Socialista Popular, manda una carta de renuncia, pero Fidel no se la acepta. Entonces, lo manda a Camagüey como gobernador militar de la provincia más belicosa que tiene Cuba, que es Camagüey, porque Ubermato era un hombre que conocía a la gente del Camagüey y va allí. Siguen ocurriendo problemas, se sigue llenando la revolución de injusticia y la gente comienza a virarse. La gente del directorio se arma por allá por un cuartel y entonces él va y saca al pueblo a las calles y dice que para qué esa gente quieren esas armas si ya no hay dictadura que combatir. El pueblo les cae arriba a la gente del directorio y los desarmó. Y ya dejó a todas las fuerzas políticas sin armas en el país. Los comunistas en el poder, la Fuerza Armada al mando de su hermano Raúl Castro como ministro de Defensa y todos los demás grupos desarmados. Y ahora se declara un abierto dictador. Y entonces la gente del regimiento militar Ignacio Gramón de Camagüey se rebeló. Y en esa rebelión, él no tiene valor de ir a Camagüey porque sabe que la gente está rebelde y lo quieren matar por toda la mierda que está haciendo. Entonces manda a Camilo, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, y como Ubermato es comandante del Ejército Rebelde, y toda la tropa que estaba allá era del Ejército Rebelde, van Camilo con 4 aviones más, incluyendo el comandante, 3 aviones más y 2 aviones más el de él, incluyendo el comandante Cristino Naranjo, que era de su tropa, que era un hombre barbudo, así bonito como Camilo Cienfuegos, con un sombrero alón, y llegan a la jefatura del cuartel general Ignacio Gramontes en Camagüey. Pero Ubermato se da cuenta de lo que hay, porque Fidel lo había mandado para que la gente de Ubermato, que estaba brava, lo matara, y entonces matar 2 pájaros de un tiro. Ya me quitó a Camilo, y ahora le echo la culpa de su muerte a Ubermato y le tiro al pueblo arriba. Y la gente estaba armada, Ubermato da la orden, Camilo sube para allá, para el cuarto, él estaba con su esposa María Luisa, allí de desayuno le dice, mira Uber, tú sabes cómo es Fidel, yo te voy a mandar a La Habana. Esto es el 21 de octubre del año 59, a las 7:30 de la mañana, en el cuartel militar del regimiento militar Ignacio Gramonte, en Camagüey. Dijo, no hay problema, yo voy a enfrentar la justicia, voy a un juicio allá. Estaban todos los comandantes de la revolución era naciente, toda esa gente se conocía, venían de distintas facciones políticas, de todos los grupos políticos, y no había una dictadura como tal, se rumoraba, pero todavía había una estructura de diferentes facciones políticas que podían mediar para que el país no desembocara en lo que desembocó. Y Ubermato, confiando en eso, se va con sus principales capitanes y su oficialidad y parte a La Habana el día 23 de octubre. Sale de Camagüey. Llegan a La Habana. El día 26 de octubre, Camilo da el histórico discurso aquel. Si desea, echa menudo pedazo en el Palacio Presidencial. Ahí habló el comandante Juan Almeida Bosque y también habló, creo, si mal no recuerdo, el presidente de la República,
costos ahorrados, porque ya Pedro Luis Díaz Lán, aquel hombre que había venido con un Ubermato, que había aterrizado allá en los pantanos de Siguanía y que trajo las armas desde Costa Rica para contener la ofensiva del ejército, había desertado y estaba viniendo a Cuba lanzando octavillas, diciéndole al pueblo de Cuba que se levantara porque la revolución era comunista. Ya estaba quemando cañaverales, intentando sabotear la zafra. Y ahí Camilo da el famoso discurso de los traidores de la patria. ¿Por qué esta revolución que costó 20.000 vidas? Porque el pobre va a estar engañado, porque el que dijo la mentira de las 20.000 vidas fue Miguel Ángel Quevedo, el director de Bohemia, para sepultar en el panteón del odio a la tiranía que había caído y levantar a la gloria a esos hombres que como Fidel habían dado la vida a 20.000 cubanos. Y ahí corrió la grande mentira. Y Camilo no sabe nada y da el discurso famoso y habla de los traidores. Eso fue el día 26 de octubre. Entonces, en la noche del 26 de octubre, Camilo va a la fortaleza La Cabaña, donde está Presubermato, y ya se da cuenta de lo que hay. Esto es la historia de ella, no lo registra, esto lo sé yo porque lo cuenta el comandante Ubermato en su libro. Y yo tengo que creerle a Ubermato, porque si Ubermato combatió con dignidad contra Batista y rehusó a los placeres de su grado militar de comandante del ejército y se viró contra Fidel, un hombre que con esa posición digna fue capaz de sacrificar todo, su libertad, familia y su gloria por la libertad de Cuba, ¿cómo no le voy a querer a Ubermato? Y se entrevistó con un Ubermato a las 2 de la mañana en La Cabaña y le dijo, mira, tengo la fraguata Antonio Maceo de Guerra para que te vayas con todos tus hombres y pidas asilo político en Miami. Él dijo, no, un hombre como yo no huye, yo voy a enfrentar la justicia. Mi nombre no puede quedar empapado como un traidor porque Fidel me acusa de traidor. Y se enfrenta a la justicia. Ahora, el día 28 de octubre, en la mañana, ahí ahora empieza la cosa. Camilo viaja desde el aeropuerto militar de Ciudad Libertad, o sea, el antiguo Columbia, hacia la zona del Camagüey. Lo acompañan en ese viaje, según dice la historia comunista, el primer teniente Luciano Fariñas. Él tiene una vasta experiencia como piloto militar y además más de 1000 y pico de horas en ese tipo de avión. El avión del comandante Cienfuegos Gorriarán era FAR 53. Ese era el número del avión, FAR 53. Van con él Luciano Fariña, primer teniente piloto del Cessna bimotor, dos motores. Camilo Cienfuegos en la parte de adelante y atrás, según la historia comunista, José Luis Rodríguez, uno de los escoltas, porque él traía dos escoltas siempre, estaba José Luis Rodríguez y José Hernández, el jefe de la escolta, que le llamaban Cabeza porque era un hombre galleguito cabezón. Pero dice la historia comunista que en ese vuelo no fue Cabeza, sino el que va es el capitán Zenén Casas Regueiro, que es oriundo de la zona del desembarco allá en el antiguo Central Pilón, tiempo después bautizado Luis Enrique Carracedo, un héroe y mártir del desembarco que murió allí, y que se incorporaron a la guerra de guerrilla en los primeros días del desembarco. Entonces, eso es lo que cuenta la historia. A las 6:01 de la tarde, bajo una pertinaz llovizna, cayendo la noche desde el aeropuerto Ignacio Gramonte de Camagüey, a las 6:01 el avión empieza a corretear. Eso se llama carretear, a coger las pistas para coger la principal. Despegó, llevaba combustible para 3 horas de vuelo. El vuelo estaba programado para hacerlo por el norte de Cuba sobre Varadero, pero la historia de ellos dice que era por el sur, por Puerto de Casilda, hacia Cayo Piedra, Cayo Largo del Sur, provincia de La Habana, por Batabanó, hasta Colombia. 2 horas de vuelo y llevaba combustible para 3 horas. Esa es la historia que el comunismo da. Al otro día la noticia de que había desaparecido el comandante Camilo Cienfuegos. Ahora, se han contado varias historias que después que él despegó un Sea Fury con el 30 defundado, que un avión militar tumbó una avioneta sobre ella Casilda. Todo eso es mentira, la verdad es esta la que te voy a decir yo ahora.
Zenén Casa Regueiro no viajó en ese avión. En ese avión, ese 28 de octubre por la mañana, volaron el piloto primer teniente Luciano Fariña, comandante Cienfuegos Gorriarán, y los dos escoltas, José Luis Rodríguez, José Luis Hernández, el alias Cabeza. Ellos viajaron al Camagüey el 28 de octubre por un problema de orden y de trabajo del ejército, para ponerle orden al mando del regimiento después que los oficiales de Ubermato y que Ubermato estaban en La Habana. A las 6:01, esas cuatro personas están despegando del aeropuerto. Y cuando van a carretear para acelerar, dos jeepis del ejército rebelde, comandado por el capitán Zenén Casa Regueiro, se meten delante de la avioneta. Camilo trae la 30, la Thompson aquí. Fariña rápidamente coge las pistolas y la escolta se pone en alerta. Pero cuando ven que son la gente del ejército rebelde, se dan cuenta que es Zenén y Camilo dice, ¿qué pasó, Zenén? Y Zenén le toca la ventanilla y le dice, comandante, dice Fidel que me lleves a Santiago, que Raúl Castro tiene problema ya con la guarnición del Moncada. Y Camilo le dice, yo no voy para Santiago, yo voy para La Habana. Si tú quieres, yo te llevo. Y desde Colombia te mando en un avión militar, en un Sea Fury, que eran los aviones más rápidos. Y él dice, está bien. El jefe de la escolta, José Cabeza, José Hernández, el que le decían Cabeza, le dice a José Luis Rodríguez, bájate tú, José Luis. Pero Camilo, que tiene más confianza con Cabeza, le dice a Cabeza, no, bájate tu Cabeza y deja a José Luis. Y después yo mando el avión para que te busque a ti. Estaba lloviznando, Cabeza se baja y el comandante Camilo Cienfuegos le da la famosa chaqueta negra. Y él se la pone y sale corriendo rumbo a la torre. Hasta ahí la historia. De ahí para allá no se sabe más nada. Ahora, en el año 2001, 2002, 2003, en la transmisión de una mesa redonda en La Habana, conmemorando el aniversario de la separación de Camilo Cienfuegos, un 28 de octubre, Randy Alonso, Rogelio Palanco, Taladrito, estas personas, en transmisión nacional, invitaron al jefe de la escolta, a ese señor que se llamaba José Luis Rodríguez Cabeza, que es el que se baja esa noche de allí. Y entonces va hasta la torre para que Zenén Casa Regueiro, el capitán hermano de Julio Casa Regueiro, que años más tarde llegan a ser los dos generales de división, y cuenta la historia, te cuenta lo mismo que te conté yo. Y entonces, en medio de la emoción de la historia, Randy Alonso le pregunta, bueno, ¿y qué más pasó? Dice que yo me bajé y me fui a la torre bajo la lluvia y me senté al lado del controlador aéreo. Y dice, ¿sabe una cosa, Randy? Dice Randy, ¿qué? Dice que el avión del comandante Gorriarán no se comunicó nunca con la torre a lo largo del camino. No pidió ni vectores de vuelo ni ruta de vuelo. El capitán Zenén Casa Regueiro murió en el año 1991 de cáncer en el estómago y fue enterrado en su natal Pilón, provincia Granma, con el grado de general de división de la Fuerza Armada, con todos los honores militares. Esa es la historia verdadera. Zenén iba en el avión, quedó vivo y las demás personas desaparecieron con el avión. ¿Qué pasó? Que cuando el hombre sube arriba, los otros jeepies vinieron y se llevaron a las personas. Lo demás tú puedes imaginarte. Esa es la historia verdadera, aquí no hay más nada. Eso fue lo que pasó. Esa es la historia verdadera de la muerte del comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán. La pregunta que yo te hago es la siguiente. Los aviones Cessna no se hunden. La zona sur por donde voló, según ellos, es una zona baja, llena de la cayería de los archipiélagos de los Canarreos y de la Reina. Ahí la costa más lejana es el Golfo de México, está a 250 kilómetros allá en Yucatán. Ahí estaba la Isla Pino, está la zona camaronera, está la zona de la Sierra, ahí estaba todo el mundo. No había ninguna posibilidad de que ese avión se hundiera.
ni tampoco había posibilidad de que no llegara a La Habana porque llevaba combustible para una hora de más. Además, perdón, las condiciones meteorológicas eran favorables. Era apenas un incipiente frente frío adelantado que comenzaba a llover. Capitán Casa Regueiro, que iba en ese avión, muere en el año 91 y es enterrado en su natal Pilón, provincia Grande. Y los hechos que yo te cuento los contó en la mesa redonda frente a Randy Alonso, el señor José Hernández Cabeza, que ese día se presentó y le dijo: esta fue la chaqueta del comandante Camilo Cienfuegos, todavía traía las charreteras militares de los grados de comandante que venían desde la Sierra Maestra. Ahora, si lo mataron o no lo mataron, yo no lo sé. Ahí está la evidencia. Que juzgue el pueblo de Cuba por la evidencia. Pero todas esas historietas son mentiras. Esa es la realidad contada por el hombre que estuvo hasta el último momento con ellos allí. ¿Cómo le parece? Entonces los dejo, que se está haciendo tarde y está cayendo la noche. Me adelanté porque hay personas por ahí que para ellos es muy tarde ya por la diferencia del huso horario. Pero por el curso que cogió la revolución, por la dictadura déspota y dictatorial de este hombre, por todos los crímenes, los desmanes, los abusos, el saqueo y las miles de vidas destruidas, desplazadas, exiliadas y desterradas, es que tú te puedes dar cuenta por estos hechos que hemos vivido en 64 años, lo que pudo pasar aquella noche del 28 de octubre, en aquel fatídico vuelo donde despegó hacia la inmortalidad el glorioso comandante Cienfuegos Gorriarán, y nunca más se supo nada de él, ni de la escolta, ni del teniente de la aeronave. De todas esas personas sobrevivió una sola, Zenén Casa Regueiro, nadie más. Los quiero mucho, los dejo, compartan la directa y esa es la verdad. Por enfrentar a la justicia, Ubermato tuvo que pagar 20 años de cárcel y vivió el horror más grande que se puede vivir en el presidio político cubano. Ahí soportó de todo, hasta que fue liberado en el año 79, partió a los Estados Unidos, allá fundó el CIC, Cuba Independiente y Democrática, y murió en el exilio con toda la gloria. Te quiero mucho, pueblo de Cuba. Cuídate, que esta gente son un demonio con ropa, y si fueron capaces de hacerle eso a los que estuvieron con ellos, que no nos harán a ti y a mí. Mañana nos vemos si Dios quiere.